Buenos días, amigos y suscriptores del canal de Vlogs. Estamos de regreso por aquí. Yo vi muchos comentarios en el video anterior sobre este caso, donde muchos no le creyeron y me están motivando para que yo hable del caso también de Tepe Resurruption y un video que hizo otro youtuber. Vamos a hacer una reacción real y honesta mañana. Pero yo vi muchos comentarios de que no le creyeron. Nuria vuelve y ataca con cientos de miles de dólares, decenas de testimonios. Vamos a ver. Él salió en televisión y dijo que iba a devolver el dinero, ¿verdad? Salió su abogado, también dijo que iba a devolver el dinero. Nuria ahora lo remata mostrando testimonios. Vamos a reaccionar a esto. Vamos a hacer una actualización del programa de la semana pasada. Un update, papi. Cada vez que Nuria dice, vamos a hacer una actualización, ya tú sabes. Testimonios afectados por la empresa IndisArk y su propietario, Emmanuel Rivera Ledesma, quienes acusan de una estafa inmobiliaria millonaria a través de 6 proyectos. Roof Tower, en el sector Isabelita, en la Avenida España, Riviera Tower, Riviera Place Center, Riviera Garden Suite, Distrito 7 y la Torre Esperilla 81 en el Distrito Nacional. A raíz de este trabajo de investigación, han surgido numerosas denuncias de casos similares en el sector de construcción y en otras localidades como Santiago, Punta Cana y Santo Domingo Oeste. En esta ocasión vamos a dar seguimiento al caso de IndisArk. Veremos cómo su propietario viene arrastrando. ¿Tú crees que Nuria lo iba a dejar así? No creo, baby. Venta de inmuebles desde antes de conformar esta empresa hasta llegar a lo que ha sido hoy. Un caso que parece tener dimensiones mucho mayores a las que han salido a la luz. Tenemos el testimonio de 24 personas y solo, incluso en una misma familia, hay más de 11 afectados que muestran evidencias de incumplimiento, exigen la devolución de cientos de miles de dólares. A través de este update verán ustedes lo que está haciendo el Ministerio Público. A través de este update. Público. Tú ves, Nuria me sigue, ya se le está metiendo el inglés. Y lo que ha hecho el propietario de esta institución, de esta empresa, que le ha pagado a aquellos que han salido más en los medios de comunicación, los documentos que les ha puesto a firmar y muchas otras cosas más. Nuria sabe que él ya comenzó a pagar. Porque él es un mentiroso compulsivo, o sea... Él es tan, vive en su propia burbuja. Él es una persona que él se cree sus propias mentiras. Wow. Y me dio mucha pena ver que involucró a su hijo, porque ese niño yo lo vi pequeño. Así se refiere esta ex vecina de Manuel Rivera en el residencial José Contreras, donde vivía con sus padres, al revelar otro cuestionable antecedente del propietario de IndisArk. En el reportaje presentamos la semana pasada que habíamos demostrado que estuvo detenido en la cárcel de La Victoria desde el 6 de junio hasta el 13 de septiembre del 2017 por estafa. Pero ya antes había sido acusado, como lo revela quien fuera la denunciante de un fraude en la venta de un inmueble que involucró la suma de $7,000 en ese momento. Hace más o menos 16, 15 años, yo le formulé dos. Una por abuso de confianza y el otro porque supuestamente le vendió un apartamento a mi hermana que se está construyendo en Herrera. Incluso me había llevado a mí, a mi mamá, a todo el mundo que verlo en construcción y no pasó de ahí, nunca le entregó nada. Hace 15 años. Fue la que en ese momento otra persona también había denunciado al hoy propietario de IndisArk. Había estafado a otra persona. Incluso cuando fueron los alguaciles a detenerlo, había ido a la casa de su mamá, otra persona, y le había dado unos golpes, no sé. O otra persona que también estaba en la misma situación mía. Ella está diciendo eso hace 15 años. A raíz de esta denuncia fue detenido. Yo no te sé decir exactamente qué tiempo duró detenido, pero sí sé que estaba detenido porque se lo llevaron preso, a él lo fueron a buscar, lo sacaron esposado y todo. Incluso precisa que la acusación en ese entonces incluía el artículo 258 del Código Penal Dominicano de usurpación de títulos. Él decía que era arquitecto, lo cual fue desmentido porque para ese entonces se investigó y también arrojó que él no era ningún arquitecto. Él decía que era arquitecto y que era ingeniero y ninguna de las dos cosas. Luego de las denuncias, el propietario de IndisArk afirmó en medios de comunicación que solo cursó varias materias y que no es profesional de la construcción. Sin embargo, tenemos video de él dando instrucciones a los albañiles del proyecto Roof Tower. Manuel, dile que tumbe la pared. La pared de la puerta que yo te dije en el penthouse. Que yo te dije, mira, estaba bien que lo empañetaron. Precisamente el cliente que aparece en este video grabado durante la construcción de Roof Tower en el ensanche Isabelita es uno de los 24 denunciantes que teníamos y que nos ofrecieron sus testimonios. Y que nos permite entender que los afectados van más allá de 90 personas, como ha manifestado públicamente el propietario de IndisArk. Ya que él sabe que yo le entregué 7 millones de pesos en un tiempo récord, porque me vendió el penthouse, Vista Armal y el apartamento cuarto piso,
le saldé el penthouse y me hizo ir a República Dominicana varias veces, no me recibió. Y cuando me recibió, me puso a dar vuelta, vuelta y vuelta, y nunca me entregó el dinero. Mierda. Curiosamente, este jueves, el afectado cambia sorpresivamente su postura y tiene la suerte de que IndyCard le devolvió su dinero, pero en unas circunstancias que mueven a preocupación, pues recibe en efectivo nada más y nada menos que la suma de $100,000. En cualquier sistema que enfrente de manera seria el lavado de activos, se investigaría el origen de una cantidad de dinero tan alta. ¿Y qué él va a hacer con esos $100,000? Otra cosa que nos llama la atención es que había dicho que había invertido 7 millones de pesos. Sin embargo, dice haber recibido una suma mucho mayor. Que me han conseguido los 9 millones que yo invertí en la constructora. Aquí está todo el dinero. Mi consejo para todo. Ajá. Aquí hay. No anden haciendo video. Aquí está la transferencia de los 4 millones. No necesito. $100,000. Mi consejo para todo. Aquí hay $100,000. Aquí está la transferencia de los 4 millones. No necesitan abogado. Lleven los protocolos que le está diciendo el licenciado Felipe Porte. Hagan las cosas correctas y se le va a devolver su dinero. Llama a los demás afectados a hacer las cosas correctas para garantizar la devolución de su dinero. Sin embargo, afectados que han agotado los procedimientos correspondientes, acudiendo a las instituciones correspondientes, no han tenido resultados favorables. Mando videíto como mantequilla. Estoy en el proyecto residencial RUT. Yo invertí en el proyecto Rivera Tower. A mí me involucraron en el Condo Hotel y la plaza. Yo compré en planos para el proyecto Rivera Tower. El proyecto de Rivera Tower. De la torre o proyecto Rivera Tower. Torres Riviera. Empecé por ahí del 2022. En julio 2022. Como en mayo, junio del 2021. Junto a la esposa mía estamos en ese proyecto. Es un monto de 1,100,000. Tengo ¿Te invertido. Que salga Marciano ahí. Yo también. $1,029,000. Yo más o menos estoy rondando como los $28,000. El monto que ella ha depositado son $31,000. Primero $1,000 para reservar el apartamento. Mira cómo luego, lo están poniendo todos los casos. $5,000 para separar el apartamento 6D. Yo estoy involucrado con un monto aproximadamente de unos $18,000. ¿Cómo él se para de frente de que él está pagando? Cuando lo que Nuria va a hacer es buscar más gente todavía. Ah, como mostramos tres, tú vas a pagar esos tres. ¿Y tú crees que tú vas a resolver? Vamos al mambo. Un total cada uno de $14,870. Wow. He invertido la suma de $14,000. $16,500. Y estos no son gente que están invirtiendo como en mantequilla de que pase ser rico. Estos son gente que quieren una casa, que compraron una casa. Dólares en el proyecto Riviera Place Center. Y llegué a pagar $12,850 exacto. $15,000 por por la parte de la hija mía. Y luego estuve pagando una cuota por casi 2 años. De $1,233. Y ya tengo prácticamente un tiempo considerado atrás de esa persona para que devuelva el dinero. Y me tienen desde el 3 de octubre, 4 de octubre, diciéndome todos los días que me van a devolver y no me devuelven. He ido a Proconsumidor, le he hecho todo lo del lugar y lamentablemente no se ha podido. Asimismo, hay familias cuyos miembros invirtieron significativas sumas. No caben en el caso de los Montero, quienes aseguran que solo ellos han abonado cientos de miles de dólares. Soy miembro de la familia Montero. ¿Y qué responde Félix Porte a esto? ¿Qué responde Félix Porte a esto? El mismo proyecto de Rivera Tower. Como parte del grupo de la familia Montero, también hice mis inversiones en el proyecto Rivera Tower. Yo conocí el proyecto como en abril del año 2021. Yo y mi esposo compramos 2 apartamentos ahí. Yo compré en Rivera Tower. En el proyecto Rivera Tower. Lo conocí por unos miembros de mi familia que ya se habían entrado. Yo hice el contrato el primero de junio. ¿Cuánta gente? 21. Mi inversión fue en mayo 14 del 2021. El 20 de agosto del 2020. Junio del 2021. Febrero del 2021. Hemos dado un monto de $48,000. Separamos 6 apartamentos y hemos aportado un valor de unos $40,000. A mí se me adeuda la cantidad de $14,000. Hasta el día mi monto está en $23,000. Ya he invertido como $10,000 en el proyecto de Rivera Tower. Y hasta el día de hoy he abonado una cantidad de $20,000. Tengo un monto de $20,200. Tengo $29,900. En total invertimos casi $40,000. El inicial del primo mío, que fueron unos 700 y pico, y mío fueron unos 800 y pico, 900. Y bueno, al igual que el resto del grupo de la familia, pues también queremos la devolución de nuestro dinero. Y me he comunicado con el ingeniero, el supuesto ingeniero, y él nada, no da la talla. Siento que no da la talla, no da la cara. Estoy estafado con esa cantidad de dinero. Wow. Una situación similar afecta a este residente en Estados Unidos que invirtió un total de $25,630. En septiembre del 2021, di un depósito de $5,000.
Di 10 pagos de $1,553, un pago de $2,000 y dos pagos de $1,500. El 8 de noviembre del 2022 yo le envié mi carta de que yo me quería retirar del proyecto porque no veía progreso. Y en enero traté de comunicarme con ellos. No tuve éxito. Diablo, la nueva administración. Mientras, en medio del aluvión de denuncias, la empresa hizo un llamado este martes a través de las redes sociales a los clientes a pasar por las oficinas ubicadas en la avenida Rómulo Betancourt. En caso de que residan fuera, enviar mediante correo copia del contrato, cédula y comprobantes de pago a los fines de solicitar mediante formulario la devolución de lo pagado, si así lo desea, para rescindir el contrato. Son muchos. Formulario, que más que un formulario parece un acuerdo o contrato, al establecer que en virtud de lo pactado he decidido rescindir de manera unilateral el contrato. En consecuencias, acepto los términos y consecuencias de la rescisión que a partir de esta fecha realizo y que mediante la presente informo, es decir, la modalidad de reembolso convenida en el referido contrato. Pero este cliente que acudió a las oficinas en busca de este famoso formulario se negó a firmarlo. Que dice que yo me van a devolver el dinero siempre y cuando yo mantenga al contrato anterior. ¿Y qué dice el contrato anterior? El contrato anterior dice que cuando ellos vendan el proyecto, me van a devolver el dinero. Eso nunca va a pasar porque no existe. Es que en su caso, el proyecto Distrito 7 Oeste ni siquiera tiene identificado un terreno para ser levantado. Lamenta que durante el tiempo que estuvo en las oficinas, esta semana, otras personas firmaran el documento en medio de la desesperación y la angustia. Wow. Hasta pena me estaba dando porque uno trata como de decirle como, hey, abre los ojos porque algo pasa. Y vi mucha gente firmando su contrato nuevo, firmando, diciendo, bueno, yo confío en ustedes nuevamente. Y eso va a seguir y seguir y seguir. Wow. Pero la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, parece que pondrá punto final a esta situación. El ya que reaccionó punto, la madrugada de este lunes a través... ¡El punto puso Jenny Berenice, desde su cuenta señores. De Twitter a la información colgada por N Digital sobre estas denuncias, colocando un punto que se interpreta como punto final a este hecho. Y este jueves comenzó, ya que acudieron a sus oficinas abogados y querellantes de esta situación. Se ha abierto una investigación para dar al traste el jueves final y así comenzar lo que es el sometimiento. El punto que dijo la magistrada Jenny Berenice luego de las publicaciones de Nuria y de lo que pasó con Mantequilla Inmobiliario, el señor Emmanuel Rivera, que ha incrementado su kit. ¡Ay, Dios mío! Mantequilla Inmobiliario. A Voltron. Mobiliario, ¿qué? Inmobiliario, el señor Emmanuel Rivera, que ha incrementado su kit a Voltron. Ay, Mobiliario, porque estamos hablando que en el día de hoy, a la fecha, las 30 víctimas que yo represento, cerca de $1,000,000. La magistrada Jenny Berenice Reynoso también encabezará la mesa técnica para enfrentar los casos de estafa inmobiliaria anunciada este lunes por la vicepresidenta de la República. Estafa inmobiliaria. Nosotros no vamos a seguir permitiendo. El Mantequilla Inmobiliario. Ese tipo de fechorías sigan ocurriendo. La vicepresidenta. Legisladores también se unieron a la preocupación del auge de estafas en el sector construcción y respaldaron que al supuesto arquitecto o ingeniero le caiga todo el peso de la ley en caso de demostrarse su culpabilidad. La Dirección General de la República que haga valer todo el peso de la persecución judicial. Nosotros lo que vamos a estar es ojo visor viendo las actuaciones que se estén dando desde el Ministerio Público. Nosotros como fiscalizadores estamos totalmente de acuerdo en que las personas que incurran en este tipo de estafa sean enjuiciadas y se le aplique todo el peso de la ley. Yo le hago un llamado a los dominicanos y dominicanas, yo que trabajo en el tema inmobiliario en la zona de Punta Cana, que cada vez que vaya a comprar un inmueble, primero investiguen quién es el desarrollador del proyecto. Si este señor infringió la ley, que si este señor estafó, debe pagar por ello. Una posición similar fue fijada por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Ese señor que se prepara a enfrentar la justicia, porque a fin de cuentas son muchas las personas que han denunciado que ese señor lo ha defraudado. Entonces, esperar que los sistemas de consecuencia funcionen. ¡Coño! Sobre todo cuando hay... ¡Que el gobierno haga algo! ¡Vamos, Jenny! ...intentos de burlar estos sistemas, devolviendo el dinero a las mujeres. Funcionen. La mujer cambiando. Sobre todo cuando hay intentos de burlar estos sistemas, devolviendo el dinero a las primeras personas que hicieron pública la situación en los medios de comunicación. Pero no sin antes condicionarlos a firmar tres documentos. Un acuerdo transaccional, un desistimiento y un descargo, a los que tuvimos acceso. Entre las cláusulas del acuerdo se establece desistir pura, simple, formal, expresa, absoluta e irrevocablemente de cualquier acción penal o civil y a no publicar y borrar
todos los comentarios, tweets y posts en redes sociales, así como denuncias y reclamaciones ante el ProConsumidor contra IndyCar, Emanuel Rivera Ledesma, Scarlett Mercedes Cruz Figueroa, su esposa, CRD, Equipos Pesados y su propietario, y Emanuel Eduardo Rivera Pichardo, el hijo. Que sea dicho de paso, este joven de 23 años, quien tenía en su perfil de Instagram a la empresa IndyCar y al dealer Auto Export RD, recibimos este jueves una comunicación de parte de los socios de este dealer negando cualquier participación o sociedad con estas personas. Claro. Lo que sí es un hecho es que la magnitud... Claro, no tiene que ver nada con nosotros. Le pone eso ahí para que crean, no tenemos nada que ver con él. De este caso va más allá de los primeros afectados que hicieron pública la denuncia. Exacto, porque en el primer video Nuria puso como 4 personas, pero ahora Nuria le metió como 20. Dieron un total aproximadamente de 120 mil dólares cada uno. Uh-huh. Pues como hemos visto, solo entre los 24 afectados que hemos presentado, 24. Han entregado a la empresa IndyCar más de $1,000,000. Ay, quienes Dios indignados mío y angustiados ante la posibilidad de perder el dinero y con tanto sacrificio lograron ahorrar. Ay, hasta Dios mío. Se colmó la copa. Esto no es nuevo en República Dominicana. No. Entonces, uno se gana su cuarto. Coñazo. Trabajando bien fajado. Maldita sea. En Estados Unidos. Mi exacto hija trabajando, yo trabajando por mi lado, la mujer mía trabajando. Claro, y en para España. Que vengan estos pendejos. Coño. A agarrar a uno y sí robarle su dinero así. Toda persona, todo ser humano tiene una meta, que es un techo, un hogar. Bien. Esa era mi meta. Y madre ya eso se tronchó. Yo trabajé en un hospital y también trabajo en el Yankee Stadium. O sea, yo tengo 2 trabajos siempre. Eso fue como 1 año, 2 años trabajando 7 días a la semana para poder pagar mi renta aquí en Nueva York. Que la renta aquí es cara y para poder mandar ese dinero para Santo Domingo también. Yo lo que le tenía mucho amor a mi país y quería invertir allá, y ahora no quiero hacer nada, man, nada que tenga que ver con ese país. Atención gobierno, están perdiendo gente, atención Abinader. De vivir en el paraíso, así promocionaba la empresa IndyCar sus proyectos. Pero según lo narrado por los afectados, lo que esta compañía les ha dado es la tortura de vivir en una pesadilla. ¡Atención, gobierno! Mira qué mal quedamos nosotros. Mira qué mal queda el país. No va a querer gente a invertir para allá, a comprar su sueño por 1 o 2 ratas. Buen trabajo el de Nuria, como siempre. No, hoy es martes cuando se graba este video. No se ha visto nada, que él ha respondido nada. Pero aquí le vamos a dar seguimiento a ver si dice algo, si saca, no sé, una respuesta de algún lado. Si el video gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Blog cierra sesión.